Muy buenos días, pues ya estamos aquí empezando programación nueva, como ya lo habíamos anunciado desde un principio, vamos a tener nuevos programas aquí, tanto en DGES TV como en DGES Radio, y este es su programa Dossier. Aquí van a encontrar varias cositas muy interesantes a lo largo de todo este ciclo escolar por parte de las escuelas secundarias técnicas que nos van a estar apoyando. Y hoy es un día muy especial porque hoy tenemos un programa muy especial, nos acompaña un invitado. Ya como ustedes pueden reconocer, el próximo 19 de septiembre se va a llevar a cabo un simulacro del sismo por la conmemoración del sismo del 85. Y es por eso que invitamos a una persona muy especial. Germán, ¿quieres hacer el gusto de presentar? Así es, Adrianela. Les damos las gracias a todos los que nos están siguiendo a través del canal de DGES TV, a este programa Dossier, donde el objetivo es acercarnos a las escuelas secundarias técnicas mediante invitados y, por supuesto, ustedes, profesores, ustedes, directores, alumnos y padres de familia, para que expongan las diferentes actividades que se realizan. Y como ya lo comentó nuestra amiga Adrianela, bueno, el día de hoy tenemos invitado de la Secretaría de Protección Civil a Fabricio Castrejón Orihuela. ¿Quién es él? Bueno, pues es uno de los encargados de manejar la protección civil en el Distrito Federal. Bienvenido, Fer. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, pues ya estamos muy cerca de esta conmemoración del sismo que tuvimos en el año de 1985. Y bueno, para esto se están haciendo diferentes actividades dentro del programa de protección civil. Así es, bueno, todo es, el mes de septiembre se destina como el mes de la protección civil y bueno, tenemos básicamente el simulacro de la Ciudad de México que va a ser el sábado a las 11:30 de la mañana, en donde tendremos el sistema de alertamiento sísmico funcionando a través de las 80,000 cámaras y bocinas que tiene el gobierno del Distrito Federal. De hecho, se está creando un dispositivo enorme para monitorear lo que es este simulacro. Así es, afortunadamente, bueno, la ciudad es muy grande, pero tenemos el apoyo del C4 y 4, que es el centro de comando y de información del gobierno de Estado Federal, donde están todas las cámaras, estos postes que nos van a estar ayudando a monitorear todo esto. Ahora cae en sábado, entonces estamos invitando más a la población a que participen las familias a dar este simulacro, a participar en este simulacro, a diferencia de entre semana que estaban como que más participación de las dependencias y empresas. Nosotros hablamos de simulacros que se realizan en los edificios, en las escuelas, en las casas, pero ¿realmente los chicos saben lo que es la protección civil, Fabricio? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, la protección civil es un conjunto de acciones destinadas a la salvaguarda de las personas, vidas, bienes, entorno e información. Luego entonces yo creo que vamos trabajando después de los sismos de 1985 que se crea la protección civil. Entonces, a raíz de varios eventos, o sea, no nada más fueron los sismos, sino anteriormente tuvimos San Juan Ixhuastepec, que también fue un efecto fuerte de otro tipo de fenómeno, que no fue un sismo, sino fue una explosión. Y anteriormente, en 1982, el Chichonal, que fue un volcán. Entonces, como que estos fenómenos perturbadores, que nosotros así los llamamos, afectaron, y de ahí nace la protección civil. Después de los sismos del 85, el 6 de mayo se crea. Pero independientemente de que haya surgido después de lo que sucedió en 1985, protección civil no solamente se encarga de lo que son sismos, sino, ya no nos estabas mencionando, los diferentes hechos trágicos que se han suscitado, ¿no? Básicamente son 5 fenómenos perturbadores con los que nosotros trabajamos, en los que se pueden desencadenar algún siniestro, emergencia o desastre, que serían los fenómenos hidrometeorológicos, los fenómenos físico-tecnológicos, los fenómenos sanitario-ecológicos, los fenómenos geológicos y los fenómenos, ay, se me fue el nombre ahorita, socio-organizativos. Así es. Y ejemplos de cada uno de ellos. Ok, hidrometeorológicos, exactamente. Los hidrometeorológicos siempre los relacionamos con agua, pero también puede ser ausencia de, ¿no? Entonces podemos decir, tanto huracanes como las sequías son fenómenos hidrometeorológicos en donde se pueden ver afectadas las personas.
Los geológicos no nada más son los sismos, sino también los volcanes, ¿no? Entonces tenemos ahí alguna otra. Socioorganizativos tenemos que es la gran multitud, muchas, muchas personas reunidas, entonces ahí ya lo consideramos como que puede ser un efecto a lo mejor que podríamos tener de alguna emergencia, siniestro, desastre. Los sanitario-ecológicos, epidemias, plagas, todo esto que puede generar también alguna, desencadenar alguna situación. Y los químico-tecnológicos, que van a ser todo lo derivado de, pues, de la industria química, pueden ser incendios, fugas, todo esto, que así más o menos los podríamos englobar a estos cinco. Y bueno, ¿y las funciones que debe de cubrir la Comisión de Protección Civil, en qué consiste? Bien, lo que es un programa interno debe tener sus brigadas y cada una de las brigadas debe atender a estos cinco fenómenos. Debemos estar capacitados para esto. Entonces, finalmente, todo mundo nos casamos a lo mejor con los sismos, pero no estamos expuestos a un incendio, no estamos expuestos o que no nos vaya a pasar alguna inundación, ¿no? Entonces, creo que estamos acostumbrados mucho más a vivir con estos fenómenos perturbadores y en todos la brigada interna tiene que trabajar. Sí, porque no solamente es Protección Civil actúa cuando ya se dio el hecho, sino que también se encarga de prevenir. Efectivamente, yo creo que es una de las principales funciones de la Protección Civil es la prevención. De hecho, se gasta mucho más en prevención, o bueno, se debería de gastar mucho más en prevención que en la mitigación del fenómeno como tal, ¿no? Más o menos por cada 7 pesos que se gastan en una emergencia, si 2 los hubieras invertido en prevención, no hubiera sido el efecto destructivo tan fuerte. Tú que te encargas obviamente precisamente de esto de dar protección civil, ¿qué has visto de la gente? ¿Tú crees que la gente hoy en día estaría realmente preparada para vivir un desastre como se vivió hace, bueno, en el 85? Yo creo que sí. La gran mayoría de los jóvenes, actualmente ahora tenemos el sistema de alertamiento sísmico, que es una herramienta que nos ayuda, nos avisa 50 segundos antes de que viene, por ejemplo, un temblor de magnitud mayor a 5, en donde ya las personas conocen sus procedimientos, sus protocolos a seguir, en donde van a sus puntos de reunión, ¿no? Vemos, por ejemplo, a los niños de preescolar, que esté el maestro o no esté el maestro, suena el sistema de alertamiento sísmico y salen. Entonces hablamos de que sí hay una cultura, pero en los adultos nos cuesta todavía trabajo, porque todavía esperamos la siguiente confirmación, ¿no? Suena el sistema de alertamiento sísmico y decimos, oye, ¿está sonando? Creo que sí. Y entonces estás perdiendo tiempo, en cambio los chavos ya ubican el sistema y no preguntan, simplemente hacen sus protocolos. Entonces ahí vamos trabajando porque sí existe ya una protección civil más en global con toda la población. ¿Y a qué se debe esto, lo que tú comentas? Los chicos, las personas menores, bueno, pues reaccionan de una forma mecánica, van y se agrupan en los puntos de reunión. Y un poco el adulto como que titubea o piensa un poquito más las cosas. Si supuestamente el adulto es el que vivió ese suceso y el chico no. Yo creo que todavía en cuestión a esto nos falta un poquito con los adultos. A mí me tocó dar algunas pláticas y les pongo imágenes, por ejemplo, del 1985 a los chavos. Y evidentemente no conocieron el 85, no vivieron eso. Me dicen, fueron las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Eso es lo que más me llegan a decir con las imágenes. Dices, no, esto pasó en México. ¿Cómo crees? ¿No? Y entonces, a diferencia de los adultos, yo creo que los adultos todavía esperamos la confirmación de otra persona. Siempre estamos esperando la confirmación de esta persona. Dicen que hasta el baño no vamos solos, ¿verdad? Entonces esperamos que alguien más nos acompañe. Sí. ¿Cuáles son las medidas de protección civil en caso de un sismo? Bueno, primero yo creo que conserva la calma. No es una receta de cocina. No todos los inmuebles tienen un programa interno, las escuelas y nuestras casas tenemos un plan familiar. Espero que ustedes también tengan su plan familiar, claro. ¿Verdad? Claro. En donde tenemos distintos procedimientos. Por ejemplo, si suena el sistema de alertamiento sísmico, bueno, pues primero conserva la calma y tienes 50 segundos para evacuar. Esto si tú vives en una planta baja o estás en la planta baja, pues a lo mejor puedes tener 50 segundos muy bien para poder evacuar. Pero si tú estás en un tercer piso, lo ideal es que
te vayas a una zona de menor riesgo, que son puntos de repliegue. ¿Estos cómo los vamos a encontrar? Están normados, hay una norma oficial mexicana, que es la 013-GOV-2011, en donde es un fondo verde, contraste blanco, y es una alita delta con una persona debajo. Uh-huh. Esa es un punto, una zona de menor riesgo. Entonces, ahí es en donde nos podemos concentrar. Yo lo que les recomendamos nosotros es de que no se tiren al piso. Hacía mucho tiempo, los que nos tocó vivir en el 85, después del 85, primero teníamos que evacuar. O sea, estaba temblando y teníamos que evacuar. Todo esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora, te dicen, ya tenemos el sistema de alertamiento sísmico. Si tienes los 50 segundos para evacuar, perfecto. Si no tienes los 50 segundos, no evacúes. Quédate en una zona de menor riesgo, que puede ser la zona de repliego, y después de eso, evacúa. No importa cuánto tiempo te tardes después. Uh-huh. Lo importante es que ahí estás en una zona de menor riesgo, donde hay probabilidades de que no se colapse el inmueble. Pues efectivamente es lo que te iba a comentar. ¿A qué le llaman menor riesgo? ¿Vamos a estar a salvo? ¿No voy a estar a salvo? ¿Si me quedo ahí no me va a pasar nada? ¿O si me va a pasar algo? Ok, muy bien. Okay, mira, finalmente la norma oficial anteriormente decía zona de seguridad. Nada es seguro, ¿no? No podemos decir, aquí no va a pasar nada, porque bueno, necesitamos finalmente hacer una valoración exhaustiva del inmueble, ¿no? En donde se toman inclusive rayos X, se ve cómo están las varillas, todo esto, que es, uno, es muy caro, sí se recomienda y se hace, uh-huh. Sobre todo en edificios públicos, gubernamentales, todo esto se hace. Pero, pues a lo mejor tú llevas viviendo ahí 20 años en tu casa y quién sabe cuántos años atrás ya fue construida, uh-huh. ¿No? Pero sabemos que es una zona de menor riesgo, donde existen probabilidades de que no colapse. No sé, recordemos a lo mejor después del 85 nos decían, y antes del 85, pónganse debajo de los marcos de las puertas. Actualmente el reglamento de construcción ya tampoco lo hace como muy recomendable porque ya la construcción ha modificado. Uh-huh. Entonces decimos, bueno, imagínate un cubo y ubica esos cubos, recuerda que son lo que está más asentado tu inmueble. Entonces ahí existirá una zona de menor riesgo, es una zona donde es más difícil que los nudos se rompan y puedan resistir a un sismo. Y es que es, bueno, ha habido muchas mitos, muchas realidades con respecto a cómo protegerte en un sismo. Tú mencionabas hace un momento donde no deberían tirarse al suelo. Sin embargo, muchas veces la gente hace eso o se coloca debajo de un marco de puerta o utilizan algún mueble y se colocan a un costado para hacer el famoso triángulo de vida. Ok, eso nosotros le llamamos espacio vital aislado. Espacio vital aislado es un lugar dentro de una estructura colapsada donde existen posibilidades de sobrevida. A eso nosotros no le llamamos un triángulo porque finalmente es casarse con una figura geométrica. Uh-huh. Y en un colapso nunca vas a encontrar figuras geométricas tan exactas. Pero se ha ido modificando, efectivamente. ¿Qué ha sucedido? Primero te decía, en el 85 nos decían, durante el temblor tienen que salir, ¿no? El chiste es de que como en el 85 el temblor duró un minuto, teníamos un minuto para salir de la estructura, pero es muy complicado salir en un movimiento telúrico. Entonces, y hay más probabilidades de que se colapsen las escaleras. Entonces dijimos, bueno, después de esto se cambia a posición fetal. ¿No? Posición fetal, todos se tienen que poner en posición fetal y nos decían en la escuela, a un ladito de su banca, en posición fetal para que pase el temblor. Pero, ¿qué sucede si se empieza a colapsar el inmueble? Pues puedes evacuar, pero si estás en el piso, entonces en lo que te tardas en pararte, vas a tener menor probabilidad de salir. En cambio, si tú estás de pie ahora en una zona de menor riesgo, pues estás observando qué está pasando a tu alrededor. Tienes 180 grados en donde estás viendo qué es lo que está pasando y entonces, ahora sí, ves que se están rompiendo las ventanas, pues no te quedas ahí, te mueves para un lado. Uh-huh. Y entonces tienes más probabilidades. Solamente cuando ves que el espacio se está colapsando, que normalmente los edificios te avisan, te puedes colocar en espacio vital aislado, que sería a un lado, muy bien lo decías, porque tampoco debajo de los muebles, porque a la hora que se colapse se apachurran, ¿no? Entonces tiene que ser a un costado de los muebles. Bueno, ¿y qué hacer cuando tú tienes dominada o encuentras los lugares seguros para protegerte, pero cuando encuentras a personas que entran en psicosis, qué es lo que hace?
Bien. ¿Qué es lo más recomendable? Primero, conserva tú la calma. Si te ven calmado, yo creo que siempre va a pasar esto, ¿no? Vas a encontrar personas que se alteran, que están, pues, con mucho inquietud. Entonces, conserva la calma, respira profundo. Diles que conserven la calma. Uh-huh. Uh-huh. Si no puedes, no, esa de las cachetadas no es muy bueno. No funciona. No funciona y no es nada agradable un para la persona. Un vaso de agua fría ahí. ¿No? Entonces, conserva la calma, que te vean tranquilos e invítalos a que pasen a una zona de menor riesgo. Si no puedes o no, la persona está muy inquieta, déjala ahí. Tú ponte a salvo para que después puedas regresar a ayudarlo. Porque de lo contrario, te quedas ahí y se te pueden caer los vidrios, te puede caer un mueble, ya que si no estuvieras en la zona de menor riesgo. Entonces, tienes que estar en una zona de menor riesgo y después puedes regresar por la persona. En caso de que el edificio o el lugar en donde esté se colapse y quedes atrapado o atrapada, ¿qué se debe hacer? Bueno, primero yo te recomendaría, ponte en posición fetal y reduce la silueta lo más que se pueda. Siempre eso te va a dar grandes posibilidades de sobrevida, ¿no? Entre más chiquito te hagas, es mejor. Después, trata de no gritar, porque si gritas te deshidratas. Lo ideal es que tengas un silbato. Siempre tengan un silbato. Porque el silbato va a tener un mayor alcance que el gritar. Y recuerda, hay mucha tierra, entonces te va a costar mucho más trabajo el respirar dentro de una estructura colapsada. Entonces, conserva la calma. Y espera, escucha un poco qué es lo que está pasando para que puedas gritar en un momento dado si no traes silbato. Pero no te pongas a gritar tan rápido inmediatamente después de que acabe de colapsar, porque te vas a deshidratar y todavía los servicios no han llegado. ¿Sí? Voy a entrar en pánico. Vas a entrar en pánico. Entonces, primero, respira profundo, conserva la calma y empieza a escuchar qué está pasando a tu alrededor. Cuando empieza a escuchar ruido, entonces empieza a gritar. Uh-huh. Porque entonces ya quiere decir que hay personas que ya están ahí. Uh-huh. Pero mientras, no, porque te vas a deshidratar. Correcto, muy bien. Se decía, bueno, yo escuché que los rumores de que si estás en el bajo del metro, es mejor que te quedes ahí. Claro, el metro es una zona totalmente segura. Todo, inclusive dentro de las estaciones y dentro de los túneles del metro. Es, yo creo, que una parte en donde hay un menor riesgo. Está diseñado precisamente para resistir, si no mal recuerdo, ha sido un sismo de 9 grados, que hasta actualmente no se ha reportado, pero es bastante seguro en un momento dado. O hay un menor riesgo de estar dentro del metro que estar fuera, a lo mejor. Okay, y es que es muy importante, como tú lo comentas, Fabricio, mantener la calma, porque si tú mantienes la calma puedes ayudar a los demás. Es después de que pase el sismo, bueno, pues es necesario obedecer las indicaciones del personal capacitado. Así es, siempre es importante. Conserva la calma, escucha a los brigadistas. Antes nosotros decíamos, no corra, no grita, no empuja. Ahora decimos, escucha. ¿No? Porque siempre el decir no corro es corre. Lo primero que haces. ¿No? No empuja, empuja, ¿no? Ahorita antes de entrar dejen salir y todo mundo se mete y no te dejan, y no te dejan, ¿no? Entonces, escucha las indicaciones del personal capacitado, que en este caso, en todos los inmuebles, son los brigadistas de Protección Civil, que están capacitados, que han tomado formación para saber cuáles son las rutas más adecuadas para poder evacuar. Y sobre todo el orden, ¿no? Y ir concentrados en un punto de reunión, porque muchas veces también cometemos el error cuando estamos haciendo la evacuación de tomar el celular o de encender un cigarro, y es muy peligroso. Claro, sobre todo eso llega a pasar mucho en los ejercicios de simulación. Sí. En estos simulacros es en donde a nosotros nos sirve para evaluar todo esto. Si nosotros lo tomamos en serio, entonces vamos a tener gran éxito. De lo contrario, si salen fumando, salen con el celular, llegan a su punto de reunión, perfecto. Pero cuando tienen un siniestro, una emergencia, un desastre, entonces suenan, salen corriendo y dicen, ¿para dónde me tengo que ir? Porque nunca se dan cuenta por venir con el cigarro, por venir con el celular, vienen con el texto y no se daban cuenta dónde era su punto de reunión. No, se van siempre con el amigo. Uh-huh. Y no es su lugar y no está designado para esa persona ese punto de reunión. Entonces es importante que todos los ejercicios de simulación, todos los simulacros, los tomemos muy en serio, porque de eso va a depender el éxito de nuestros protocolos para evacuar. Y bueno, esta situación de los terremotos, de los sismos que se está presentando y siempre es latente,
hoy en día, bueno, con lo que están viviendo nuestros amigos de Chile, y también se teme que aquí en México llegue a suceder un sismo de tal magnitud. Bien, mira, México es una ciudad altamente sísmica. En cualquier momento nos puede temblar. Lo importante es de que tenemos y empezamos a tener ya después del 85 una cultura más de protección civil, en donde tenemos que estar cada día actualizando. Nosotros invitamos mucho a que, por ejemplo, tengamos nuestro plan familiar de protección civil. Aquí estás en un lugar en donde tienes extintores, tienes señalamientos, tienes unas brigadas, tienes procedimientos, pero en casa nunca nos hemos molestado por hacer algo, inclusive nosotros que somos de la brigada de protección civil, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy brigadista, ok, ¿y en tu casa saben qué hacer? Porque tú vas a estar aquí trabajando y en tu casa necesita a lo mejor alguien saber primeros auxilios, evacuación, cosas elementales para poder salvarse en un momento dado o para poner a salvo a su familia. Claro. ¿No? Entonces vamos, decimos, sí, en cualquier momento nos puede temblar, efectivamente, pero tenemos que estar más con esta cultura de la prevención. Si nosotros tenemos prevención, el impacto destructivo será menor. ¿Por qué nos recomienda no salir por el elevador y las escaleras? Bien, porque primero se va la luz, entonces te quedas atorado, ¿no? Fue una de las situaciones que pasó, por ejemplo, el 11 de septiembre, que no tiene nada que ver con un sismo. Sin embargo, los elevadores dejaron de funcionar y con la gente adentro. Entonces, el 98% de las víctimas se muere por inhalación de humos y gases. Entonces, murieron intoxicados, no murieron quemados. Y es mucho peor esa situación. Entonces, primero, no usar los ascensores, porque si se va la luz te quedas atorado. Entonces, esa sería una. Las escaleras, durante el temblor, las escaleras van de forma distinta al movimiento. O sea, si se mueven para la derecha, las escaleras van para la izquierda. A eso agrégale el peso. Nosotros tres pesamos, yo creo que alcanzaremos a lo mejor los 100 kilos. Nosotros a lo mejor, ¿no? Bueno. Y eso porque yo estoy un poquito pasado. No hablemos de peso aquí. Pero entonces imagínate que va la escalera para la izquierda, para la derecha, y si nosotros tres y otras tres personas vienen atrás y otras tres vienen atrás, en 5 escalones tendremos 500 kilos que van en movimiento contrario a cómo fue hecha la escalera. Entonces le metes peso y tiene una gran probabilidad de un colapso, que se caigan las escaleras por eso, ¿no? En cambio, después del colapso, las escaleras después del sismo, no tuvieron el peso. Entonces, puedes bajar a todas las personas, puedes evacuar sin ningún problema, porque ya no hay movimiento y entonces los nudos no están dañados. Por eso es por lo que durante el sismo no se debe de evacuar. Y es muy raro porque yo me acuerdo que en las escuelas, pues sí te decían, ¿no? Baja por las escaleras, no empujes. Y era en un momento del sismo, que según era. Justamente, digo, se ha venido viendo toda esta importancia y esta preparación, ¿no? Esta tecnología nos va ayudando, ¿no? Países más adelantados como Japón, nos va cada año hay un congreso en Kioto en donde se van viendo todos los avances y México ha participado en esto. Entonces, cada vez vamos trayendo más información para que esto sea cada vez con mayor prevención y el impacto destructivo no nos afecte tanto. Fabricio, ¿hay una forma de que nuestros amigos se acerquen a la Secretaría de Protección Civil para algunos cursos, información? Tenemos las redes sociales, a través de las redes sociales, a través de todas las redes sociales, nuestra página de internet que es www.proteccioncivildf.gov.mx, ahí también pueden accesar y ahí tenemos un calendario de capacitación en donde nuestra idea es formar a los brigadistas comunitarios, o sea, a los civiles. No es tanto a las empresas, no es a las dependencias, sino a los civiles. Con el objetivo de que podamos responder ante una emergencia como civiles. En 1985 los que empezaron a responder fueron los civiles y si ellos están capacitados, podremos tener una mejor respuesta. Y bueno, para esto, bueno, se están haciendo una enorme labor nuestros amigos de Protección Civil, pues para crear esta conciencia en desastres. Y bueno, todo este mes han realizado varias actividades y para llegar a la culminación del 19, el próximo sábado,
en un ejercicio que se va a hacer con esta conmemoración del sismo del 1985. Así es, el próximo sábado 19, 11:30 de la mañana, el simulacro de la Ciudad de México, en donde tendremos la participación. Ahora pedimos más que participe las familias, ¿no? Donde podamos participar más como familias. Y se pueden inscribir, pueden inscribir su edificio o su empresa a la misma página de internet, que van a participar en el simulacro, y se les da una constancia de que participaron en los simulacros del 19 de septiembre. Todo este mes pueden participar y se les hace llegar su constancia. ¿Todavía están abiertas las inscripciones? Sí, totalmente, todo el mes. En el mes de septiembre cerramos y todavía pueden hacer sus ejercicios de simulacro hasta octubre. Ah, correcto, pues ya lo saben, quien se quiera animar para esto, es muy importante saber cómo manejar una situación de este grado, porque no sabemos en qué momento nos pueda volver a pasar lo que sucedió en 1985, ¿verdad? Y sobre todo, pues formar parte de esta... pues este gran grupo de protección civil, que no necesariamente, bueno, pues debe de ser la Secretaría de Protección Civil, sino protección civil debemos de ser todos. Así es, todos hacemos la protección civil, día con día. Pues muchas gracias, Fabricio, por haber aceptado esta entrevista con nosotros, y bueno, pues algo más que quieras agregar. Pues que participen en el simulacro y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. A todo mundo. Okay. Hemos tenido el día de hoy a Fabricio Castrejón Orihuela, que pertenece a la Secretaría de Protección Civil en el Distrito Federal, y bueno, pues les damos las gracias a todos los que nos están siguiendo a través de la revista electrónica Es tu Día. A todas las escuelas secundarias técnicas, reciban un fuerte abrazo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adri. Al contrario, gracias, recuerden, Fabricio, que esto fue Dossier, y vamos a tener más programas igual de interesantes que este. Y no se vayan, continuamos con más programación para todos ustedes, porque ya está aquí la Secundaria Técnica número 14, que nos va a hablar acerca de este proyecto que tienen con Cambridge. Muchas gracias, hasta la próxima.